Hola, Connor. Aquí estás de nuevo. ¿Está ya todo listo? Oui. Lafayette te espera en el túnel que está bajo la ciudad. Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Assassin's Creed 3. Y nada, a ver. ¿Dónde está la misión ahora? Vale, voy a ir aquí, que está bastante cerca y así no tengo que andar. Bueno, ya estoy al lado. Y al parecer la misión es aquí. Interactuar. Nos metemos por un túnel hecho por los masones. Ya explicaron para qué sirve en una de las misiones principales. De las primeras que hice. Así que vamos a ver. Subterráneo de Nueva York. Se supone que tenía que haber antorchas. Bueno, antorchas. Lámparas. Vale, aquí hay una. Un hombre así sueña con trono. Connor, este túnel te llevará al distrito militar. ¿Y el almirante? Espera a que alumbres la señal y entonces empezará el ataque. Sí, nosotros también estaremos. Bueno, a ver, prende las señales de fuego, objetivos opcionales. Ve hacia la señal, veo que está corriendo el tiempo, así que voy a dar a estar para leerlo. Objetivos opcionales, llega a la torre de señales en el tiempo asignado. Ve hacia la señal de fuego sin ser detectado y limita la pérdida de salud al 50%. Joder. Parecía fácil, ¿eh? Nada, a correr. Por lo menos en el tiempo estimado voy a llegar. Que no, que no. A correr, he dicho. no estoy en condiciones de luchar. Debo apartarme de los guardias. ¿Dónde estás, Charles? Se fue. Venga, no creerás que puedes conmigo, Connor, con todas tus habilidades. Solo eres un muchacho con mucho que aprender. ¡Entrégame a Lee! Imposible. Es la promesa de un futuro mejor. Las ovejas necesitan un pastor. Le han destituido y reprobado. Ya no puede hacer nada por vosotros. Un contratiempo temporal. Será restaurado. Actúas como si tuvieras algún derecho a juzgarme. ¿A declarar? Y aún así, todo lo que te he mostrado, lo que he dicho y hecho, demuestra claramente lo contrario. No leí. Ríndete y te dejaré vivir. Valientes palabras de alguien que va a morir. Tú estás mejor. Incluso cuando los tuyos parecen triunfar, volvemos a alzarnos. ¿Sabes por qué? Porque la orden surge de comprender algo. No necesitamos credo. No nos adoctrinan ancianos desesperados. Nos basta con ver el mundo tal como es. Por eso, los templarios nunca serán destruidos. No tengo intención de acariciarte la mejilla y decir que me he equivocado. No lloraré preguntándome lo que pudo ser. Sé que lo entiendes. Y, en cierta forma, estoy orgulloso de ti. Has mostrado gran convicción, fuerza, valor, cualidades nobles. Debería haberte matado hace mucho. Tenemos un problema. Parece que Haytham ya no tiene el amuleto. Pero el templo sigue enviando datos. La historia tiene que continuar. Solo hay una forma de saberla. Bueno, la última batalla completada. Y la secuencia 11 terminada también. Ya solo queda una secuencia para terminar el juego. Lo voy a dejar aquí y espero que os haya gustado esta otra.